Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Bueno, les recuerdo que solamente tus comentarios van a aparecer si estás suscrito, ya que queremos evitar que aparezcan enlaces de contenido que no es adecuado para esta plataforma. Pero bueno, tus comentarios van a aparecer si eres... si estás suscrito al canal, muchas gracias y disculpa las molestias. Pero bueno, vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela El Sueño de Porfirio Cadena. Espero que la radionovela sea de su agrado. Muchos ya la escucharon, muchos no. Y bueno, si no la escuchaste o se te pasó algún capítulo, aquí está una nueva oportunidad de que puedas escuchar la radionovela de El Sueño de Porfirio Cadena. Si no te gusta lo que yo hablo, simplemente bríncale, no pasa nada, más se perdió en la guerra y aquí estamos. Pero bueno, vamos a escuchar el siguiente capítulo de la radionovela El Sueño de Porfirio Cadena. El mentado ojo de vidrio. Estás escuchando las radionovelas de Rosario. Ese Porfirio Cadena soñaba con un hogar, una familia, unas tierras para poder trabajar. Porfirio Cadena, el veterano bandido norteño, ojo de vidrio, siempre ha soñado con un hogar, una familia y unas tierras que le permitan dedicarse al trabajo honrado del campo que ha sabido amar desde que era un niño. Eso era lo que anhelaba y le entregaba su empeño, pero por más que luchaba, no realizaba su sueño. El sueño de Porfirio Cadena, otra serie rural mexicana del escritor norteño, don Rosendo Ocañas. Qué bueno que has venido a verme, Mirasol. Me acompaña Alfredo. Viene enseguida. Eres muy bonita, Mirasol. Esa hermosura será la carta de referencias que te haga entrar en la noble familia de los de Samaniego. Ustedes me quieren. Por eso me elogian tanto. Inmerecidamente. ¿No pareces hija de ese campesino? ¿Cómo era tu mamá? Sé que ha muerto. No sabes cuánto lo siento. Gracias. Yo no conocí a mi madre. Ah. Lo que sé es que cuando era pequeñita, mi madre me envió a la casa de mi padre, junto con una carta en la que le decía que estaba muy enferma y que se encargara de mí. Creemos que después murió. Tu madre tiene que haber sido una hermosa mujer, una dama, una mujer noble y educada. Muy distinta al burdo campesino que dice que es tu padre. ¿Dice? ¿Por qué piensa usted eso? Porque a lo mejor no lo es. ¿Tu padre te ha dicho que te vio nacer, Mirasol? No, mi padre no me vio nacer. Dice que mi madre y él se distanciaron. Se separaron. Algo así. Pero cuando mi madre me mandó con él, le envió una carta en la que le decía que yo era su hija. Ella estaba enferma. Por eso creemos que murió. Sí. Pudiera ser que ese señor campesino no fuera tu padre, querida mía. Sí lo es. Es mi padre. Me quiere. Él quería a mi madre. Estaban distanciados, pero él la quería. Él es mi padre. ¿Y por qué te asustas si no lo fuera? Tú como quiera apareces como su hija y eres su heredera con todos los derechos. Me asusta usted, Margarita. No debes asustarte. Al contrario, debes ser valerosa. Tu oscuro origen te manda a ser valiente y cautelosa. Por lo que se adivina en tu historia, querida Mirasol, tu madre debe haber sido una mujer muy bella, que tuvo algunas relaciones pasajeras con el campesino que se cruzó en su camino. Dios sabe en qué circunstancias, pero luego que se separaron y se olvidaron, tu madre se relacionaría con otro hombre.
sí era muy bella, tiene que haber sido muy amada. Me confunde usted, Margarita. Tu propia vida es una confusión, Mirasol. Pero nada temas. Nada debes temer. Máxime estando nosotros contigo. Tu padre puede haber sido otro hombre. No. Espera. Déjame explicarte mi hipótesis. Una madre no quiere ver a sus hijos desamparados. Tu madre, al saber que iba a morir, se preocupó por tu porvenir si ella no tenía fortuna. Entonces recordó al campesino rico que alguna vez había sido su protector y te mandó con él para que no quedaras desamparada. Esa historia no puede ser así, Margarita. Y ojalá que no lo sea. Pero tú debes pensar en lo extraño de tu origen. Debes estar preparada porque algún día puede asaltarte la verdad. No vayas a decir nada de eso al señor Cadena. ¿A mi padre? No, no le diré nada. ¿Qué iba a pensar de mí? Ni una palabra de esto, Mirasol. Nosotros velaremos por tu seguridad. Alfredo te ama y te protegerá con su cariño y su nobleza. Pero ni una palabra de esto, ni a tu padre, ni a nadie. No. ¿Tienes un hermano? Sí, Alejandro. ¿Es mucho mayor que tú? Sí. En todo caso, sería tu hermano de padre solamente. Pero ¿quién sabe si no sea nada tuyo, Mirasol? Eso es increíble, Margarita. Eso es muy posible, querida. Porque tu padre puede ser otro hombre. No te asustes. Quizás tu padre sea o haya sido un gran señor. Por eso llevas en tu sangre virtudes tan distintas de las de ese campesino. No digas una palabra de esto ni a tu padre ni a tu hermano. Nosotros, que tanto te queremos, investigaremos el verdadero origen de tu vida y quién sabe si haya que desenmascarar a los impostores. Mira, aquí está ya Alfredo, tu prometido. Todo eso que te dijo Margarita, no se lo repitas a nadie, querida Mirasol. Cuando nos hayamos casado, entonces investigaremos la verdad acerca de tu pasado. Claro que guardaré silencio, pero las suposiciones de Margarita me parecen fantásticas. Eres muy linda, amada mía, para entender del todo esta complicación de tu vida. Pero cuando seas mayor, cuando tengas más experiencia sobre el bien y el mal, entonces entenderás que ese hombre que se dice tu padre, porque se lo dijeron en una carta firmada por una mujer que dijo ser tu madre, puede ser un impostor, como te lo dijo Margarita. ¡Oh! ¿Qué te pasa, mi amor? Quiero irme a casa. Pero vas espantada. Tienen que advertirlo en tu casa. ¿Qué les vas a decir? Nada. Pero ellos te preguntarán muchas cosas al verte llegar con esa cara de espanto que casi impulsa las lágrimas en tus bellos ojos. Alfredo. Cálmate, querida. No hemos querido asustarte, pero es que necesitamos saber la verdad de tu vida, la verdad de tu pasado. ¿Quieres que un día te diga ese campesino: tú no eres mi hija, he descubierto que no lo eres, vete de mi casa? ¿Pero por qué tendría mi padre que decírmelo si soy su hija, si él lo sabe y si está contento de que lo sea? Todo eso que no comprendes ahora, mi amada Mirasol, lo verás más tarde como en un espejo, como a través del agua cristalina. Pero por ahora, serénate, recóbrate, conserva tu buen estado de ánimo para que llegues a tu casa tranquila, guardando celosamente tu secreto. Vamos. ¿Te sientes más calmada, amada mía? Sí. Naturalmente,
toda aquella tragedia tejida en torno de Mirasol por Margarita y Alfredo no era sino un plan preconcebido para ir conformando el terreno en que más tarde pensaban poner sus plantas amenazadoras. Te amo, Mirasol. Yo también te amo, Alfredo, pero estoy muy asustada. Cuando te dé un beso, todo se te pasará, amor mío. ¿Y qué pasa con Mirasol? Ya tiene que haber vuelto. Vide su caballo allá afuera. ¿Por qué no está aquí en el comedor? Debe estar arreglándose para sentarse a la mesa, señor. La señorita Mirasol está ahí arriba, señor amo. No me digas, señor amo, muchachita. Yo no quiero ser amo de Naiden. Yo siempre he luchado en contra de los amos y señores. Anda y dile a Mirasol que la estamos aguardando para comer. Sí, señor. Nunca me ha gustado ese amigo con el que se junta Mirasol. En la mañana me dijo que se iban a ver, que habían quedado de verse. Es una muchacha muy chica y no debe andar ya paseándose con un hombre. Mucho menos con ese señorito. No hay nadie por aquí con quien pueda hacer amistad de ella. Los vecinos de Corderos son nuestros enemigos. No le hace. Ella puede pasear contigo, conmigo, con el que quiera. Pero no con ese amigo que parece de clase elevada o una clase con la que nunca he congeniado yo. Y ahorita que venga se lo voy a decir a Mirasol. Señor, ¿para eso quería usted un hogar? ¿Para enfadarse con su familia? Mirasol no ha hecho nada malo. No le diga nada. Ya veremos cómo la alejamos de ese tipo. Siempre me sales con eso, mijo. Está bueno. Señor amo, señor Cadena, dispense. Pero la señorita Mirasol dice que se siente indispuesta, que le caló mucho el sol y que le duele la cabeza, que tiene mucho dolor de cerebro y que por eso no quiere bajar al comedor. ¿Y es cuánto? Está bueno, muchacha. Puedes retirarte. Te hablaremos cuando quieras que nos sirvas. Sí, señor. ¿Qué te parece? Que yo me acuerde, mijo, esta es la primera vez que Mirasol no está en el comedor comiendo con nosotros. Sí. Ahora te voy a empatar eso que tú me dices cada vez que tengo que enojarme. Pa' esto quiero yo un hogar. Pa' esto quiero una familia. Pa' que cualquier albenedizo como ese señorito perfumado me lo venga a trastornar. Será otra cosa, señor. Será lo que ella dice. Que se asoleó mucho y que le duele la cabeza. Puede ser, ¿por qué no? Mi hijo, estoy acostumbrado a adivinar las cosas que pasan a mi alrededor porque los hombres que nos criamos en la naturaleza nos criamos con ese sentido. Estoy seguro de que algo pasó entre ellos, entre Mirasol y ese apretado señorito. Bueno, se lo preguntaremos. No le preguntaremos nada. ¿Para qué? ¿Para que nos diga una mentira? Lo que tenemos que hacer es vigilar a ese señorito. A ese amigo es al que hay que decirle que no la ande persiguiendo y enamorando. Pues qué fregados es esto, doctor. ¿Para qué me pusieron todas estas estramancias? Es lo que yo le había explicado antes, señor Bautista. Tenemos que mantener su pierna fracturada en esa posición, ¿no? Para que el hueso suelde correcto. Y que al abandonar esta cama puede usted caminar perfectamente. ¿Y cuándo va a ser eso, doctor? Pues, ¿para qué me pusieron ese contrapeso de hierro? Por si que fuera balanza, doctorcito. Ay. Si después de la operación no lo mantuviéramos en esa posición, por molesta y dolorosa que sea, señor Bautista, usted se levantaría de esa cama y saldría a la calle caminando con una pierna más corta que la otra. Ni lo mande Dios, doctorcito. Pero, ¿cuánto tiempo va a estar así? ¿Cree usted que va a poder dormir con todos esos colguijes que tiene mi propia pata? Paciencia, señor Bautista. Paciencia. Resistencia es lo que necesito, doctor. Para aguantar este aparato que me puso usted en mi propia pata. Es preferible unos días de dolor. ¿Días? Sí, señor. Es preferible unos días aguantándose como los hombres que el resto de su vida caminando con una pierna más corta que la otra. ¿Cojo? Sí, señor. No,
Ni lo mande Diosito, doctorcito. No quiero que me vayan a confundir con un limosnero. O que me vayan a decir el cojo José Dolores. Me voy a aguantar, doctorcito. Pero no como los hombres. Porque pues yo no soy tan hombre. Le voy a aconsejar algo, señor Bautista. Sí, doctorcito. Para que sea menos la molestia de esa posición. Sí. Procure usted no estar pensando en lo que le duele o en su incomodidad. Porque el dolor, pues, será más mientras más piense en ello. La molestia aumentará mientras esté pensando en lo que le duele. Olvídese de su tormento y piense en otra cosa. ¿Pero pues en qué, doctorcito? Mire usted, por ejemplo, en alguna novia. Pero, pues, ¿de qué novia me voy a acordar ahorita con todo este artefacto maltratando mi pata, doctorcito? Y cuando se acuerde de su novia, piense que ella lo va a ver caminando correctamente. En cambio, ¿qué novia lo irá a querer a usted si lo viera caminando con una pierna más corta que la otra? Usted habla muy bonito, doctorcito. Pero pues era bueno que usted estuviera aquí con todos esos hierros estirando en una pata para que supiera lo que es bueno. Para cuando se le disipó la anestesia, ya estaba José Dolores Bautista instalado en su cama, con aquel aparato ortopédico que servía para que la pierna fracturada soldara correctamente y que no quedara más corta que la otra. Pero se veía tan extravagante aquella aparatosa instalación que su compañero, Rito Cantú Gallegos, no pudo contener la risa cuando fue a verlo al hospital. ¡Ah, hijo! ¡Ay, no, parece robot! No te rías, no te rías, porque este aparato es para que no me quede defectuosa mi pata quebrada. Prefiero que te rías de mí ahora que después, cuando anduviera cojeando, con una pata en el pavimento y otra en la banqueta. Ay, perdóname, hermano Lolo. Perdóname, manito, pero no pude aguantar la risa al verte así. No, y la de mala sería una cosa, tú. ¿Qué cosa, cueros? No vengas a empeorarme mi triste situación. Pues, ¿qué cosa quieres decir? No, pues, digo yo, la de mala sería que después de todo este, este aparato, pues después de toda esta paciencia para aguantarte, Ancina, ¿cómo estás? Todo bocabajeado. ¿Qué fuera a resultar que de todos modos quedaras cojo? ¡Anda mucho a la fregada! ¿A quién se le ocurre decir que voy a quedar cojo de todos modos, hombre? Bueno, pues... ¿No estás mirando que ese contrapeso de hierro es para que la pata no se encoge y quede perfectamente, güey? Está bueno, hombre, está bueno, mi Lolo. Y si no te gusta, si no quieres verme con el estado en que estoy, pues es mejor que me dejes solo. Está bueno, hombre, está bueno, no te desesperes, manito. Manito. Mira, vamos a quedar muy bien parados en esa hacienda del señor Cadena, hombre. Ya anduve a caballo con él. Es una propiedad muy grande. Anduvimos en los potreros. Ay, vieras nomás qué caballos más bonitos. Y nomás de dejarle que eres lazo, tú. Y ahora que tú vas a escoger entre todos esos animales preciosos, el que más te cuadre. ¿Y cuándo será eso? Pues, hombre, cuando te levantes de esta cama, mondao. Y también me enseñó el señor Cadena la montura que le vas a echar a tu caballo. Una montura nuevecita. Bueno, hasta rechina el cuero de la arción. Aquí, la cabeza de la silla. Aquí nomás, bajita. Y los estribos de esos que están cubiertos para que no te frieguen las ramas espinosas, hombre. Está bueno, mi cuero, está bueno. Y fíjate que los estribos tienen donde correrles la arción. Sí. Para hacerlos más largos o más cortos. Y en caso de que tú quedaras con la pata coja, pues... ¡Cueros! ¡Por una fregada, hombre! ¿Quieres callarte la boca? Está bueno, está bueno. ¿No es hermoso este lugar, mi amada Mirasol? Estos árboles, el viento meciendo sus copas y sus ramas.
Estas sombras, el agua cristalina deslizándose a nuestros pies. Sí, siempre me ha gustado este lugar. Con el alma quería estar así, a tu lado, solos los dos, para besarte con toda mi pasión. Ningún hombre había besado antes a Mirasol, y Alfredo la besaba apasionadamente porque quería enloquecerla. Necesitaba que ella estuviera tan enamorada de él que desafiara la autoridad de su padre en el momento preciso. Mirasol no había conocido a otro hombre y creía estar perdidamente enamorada de aquel aristócrata arruinado. Con mayor razón, en aquellos momentos, cuando estaba tan confusa por la intrigante intervención de Margarita y Alfredo. Ya sabes, mi amada Mirasol, que no me gusta acompañarte hasta tu heredad. No quiero que me vean tus gentes. A su debido tiempo conoceré a tu padre y a tu hermano. Sí, Alfredo. Hasta aquí te acompaño. Oh. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Bien. Vete, Mirasol. Quiero quedarme contemplando tu figura y perdiéndote en la vuelta del camino. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana, amor mío. Si esta muchacha resultara una pusilánime, nuestros planes se vendrían abajo como un castillo de naipes. ¿Qué informes me tienes, Demetrio? El señor de ese feudo que se llama El Sueño es muy rico. ¿Cómo lo investigaste? Fui a la ciudad. Pregunté en el banco agrícola, suponiendo que ahí debe tener sus fondos. Dije que, como el señor Cadena quiere comprar la propiedad de mis amos en la ribera, queríamos saber su solvencia. No me dieron números porque ello es confidencial, pero me dijeron que es inmensamente rico. Gracias, Demetrio. ¿Se casarán pronto, señorito? Sí, Demetrio. Quiero marcharme a mi tierra. Necesito mi dinero. Retírate. ¿Eres tú, Mirasol? No es Mirasol, soy yo. ¡Oh! ¿Usted creía que aquí lo estaba guardando Mirasol? Sí, señor. Es mi prometida. ¿Es su prometida sin que lo sepa yo, que soy su padre? Ahora ya lo sabe, señor Cadena. Ah, ¿me conoce? Sí, señor. Sé que es usted el padre de Mirasol. Y con seguridad que sabe también que soy el dueño de esa hacienda donde vive, ¿a verdad? No, no me interesa dónde viva Mirasol, porque yo la llevaré a la mansión de mis antepasados, porque la amo. Y quiero que viva como una reina. Mire, amigo, le voy a decir una cosa. Quiero que no vuelva usted a ver a mi hija Mirasol. Ese Porfirio Cadena buscaba tranquilidad. Una familia, unas tierras para su felicidad. Porfirio Cadena, el valeroso bandido norteño, en vano busca el calor y la felicidad de un hogar y una familia, porque sus enemigos lo acosan y lo persiguen sin descanso. Tuvo mujeres muy bellas y de su amor era el dueño, pero ninguna de ellas le dio el hogar de su sueño. El sueño de Porfirio Cadena. Por esta estación y a la misma hora, sigan ustedes escuchando los fabulosos y dramáticos capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. Estás
escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Imagínense, si la muchacha es guapa, está Mirasol, y el señorito Alfredo Samaniego necesita, ocupa dinero, y la niña es muy incauta, la muchacha es muy incauta, imagínense en dónde hay de esas, ¿verdad? Pero bueno, esto que está pasando Porfirio Cadena es lo que pasan muchos padres, ¿verdad? Cuando sus hijas o nuestras hijas andan de novieras, ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de la radionovela y otra es la realidad, ¿verdad? Bueno, este fue un capítulo más de la radionovela, El sueño de Porfirio Cadena. Espero que la calidad de los capítulos sean de su agrado. Y bueno, los estaremos subiendo lo mejor posible. Bueno, este fue un capítulo más de la radionovela, El sueño de Porfirio Cadena. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez.